En principio, hombres y bestias convivían en paz en la tierra. Los demonios estaban encerrados en una oscura prisión celestial. El poderoso Dios Supremo tocó la flauta durante 3.000 días y así los mantenía encerrados. Las puertas de la prisión debían abrirse el día 3.000, pero a causa de un error de cálculo de tres humildes dioses, se abrieron un día antes. Nos hemos equivocado de fecha. Algo va mal. Han pasado 3.000 días, ¿verdad? Sin embargo, para entonces el mal de los demonios ya había despertado y se hizo con la flauta del dios. Querían poseer la flauta. Al verse despojado de ella, el Dios Supremo fue consumido por el mal y cayó a la tierra. ¡Dios Supremo! ¿Qué hacemos? ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Señor! Un monje que atrapa demonios. Ya. ¿Por qué no hizo ejercicio ayer con los demás internos? Le contaré un secreto. La vida humana está en las estrellas. Pero hoy en día solo creen en el ADN. ¿De verdad es sano tanto ejercicio, doctora? Muchos mueren por el exceso de deporte y ni así dejan de correr, de forzar su cuerpo y buscar sus propios límites. Pero usted es médico, así que no lo verá así. Debió ser divertido ser un dios. En pasado no, aún lo soy. Ser un dios es una obligación, no una fiesta. Todos somos iguales, aunque no lo crea. Reímos y lloramos, nos molestan cosas. Perdemos toda la esperanza cada tantos siglos. Así que hice una pastilla para olvidarlo todo. Me la tomé, sufrí dolores y perdí la memoria. Y me puse a vagar por las calles. Aquí dice que fue vagabundo una temporada. Fue una decisión personal. Ah, pero qué chico más guapo. Vine aquí y me dieron más pastillas y me las tomé todas. Antidepresivos de todas clases, cargados de dopamina. Que anuló mi pastilla total, que he recuperado mi memoria original de dios. ¿Y qué hacía usted cuando era un dios? Ya le he dicho que aún soy un dios. Buscábamos demonios. Y luego le pedimos a él que los atrapase. ¿Va a doler? Se pondrá bien. La herida cerrará mañana. ¿Cuántos años tienes? 9, señor. Oh, cuida muy bien de tu abuelo, ¿de acuerdo? Claro. ¿Y yo qué? ¿Qué pasa con mi herida? Sí, por supuesto. ¿Os vais a alguna parte? Señor. Sí. Pero solo conseguiréis la mitad. ¿Por qué volvéis con las manos vacías? Maestro. Lo siento, maestro. Ese joven chiflado se comporta de un modo rebelde y violento. La herida es superficial. Ese granuja ha sido suave contigo. Preparaos para partir. Veo que a vuestros alumnos los están moliendo a palos. Así es. Los mandé a por un joven mago de lo más arrogante para llamarlo un poco al orden. Los alumnos únicamente llegan hasta donde llegan. Aún debo perfeccionar mis enseñanzas. Pero si no fuera por la impaciencia de esos tres ridículos dioses... 3.000 días y abrieron un día antes. No pudieron esperar. ¿Les conocéis? Sí, les conocemos, claro.
qué té más rico. Mucho estimulan las papilas gustativas. Para mi gusto está demasiado caliente, ¿cierto? ¿Cómo tiene que ser el té? Ya está oscureciendo. Apresurémonos. ¿Por qué no os acabáis antes el té? Está muy bueno. Sí, claro. Mejor así. Me he precipitado, ¿verdad? Consumidos por el mal, el dios supremo y los demonios huyeron a la tierra y se ocultaron en cuerpos humanos. No recordaban ni su pasado ni su verdadera y divina identidad. Y los rumores decían que solo el portador de la flauta sería capaz de dominar a todos los demonios. ¿Así que habéis encontrado la flauta del dios supremo? Dicen que un mago de la provincia de Geonorra la encontró hace 4 días y fue asesinado poco después. Así es. El lugar estaba lleno de sangre verde y el rastro nos ha traído directos hasta aquí. Yo capturaré al demonio y os devolveré la flauta. Nosotros no podemos cogerle ya que nos equivocamos. Eso no. Ah, no, 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 claro que no. Proteged vos la flauta, maestro Hallam. Claro, claro. No podemos fiarnos de esos magos. Por supuesto. ¡Silencio! Esperad, hay algo en el tejado. Sí. ¡Huyamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es un demonio! ¡Disparadle! ¡Maestro, esperad! Solo los demonios andan por los tejados a estas horas, maestro Hallam. ¡Disparad! ¡Un momento, un momento! ¿Es un demonio? ¡No lo sé! ¡Un momento! ¡Esperad, esperad! ¡Estoy mirando! Es raro que vaya por ahí con forma de demonio. ¿Un demonio? ¡Es un demonio! ¡Maestro Hallam! ¡Disparad! ¡Se cae, se cae! ¡Calma, por favor! ¿Habéis pedido a alguien más que persiga a los demonios? ¿Qué? Claro que no. ¿Esta flecha no es nuestra? Nos la robaron. ¿Quién osó? Ese sinvergüenza, Gucci. ¿Gucci? Gucci, cazador de demonios. Aquí viene su alteza, el príncipe de los cielos. Rendidle pleitesía. De la tierra. ¿Has mandado 10.000 monedas de oro a los pueblos que pasan hambre? Sí, Alteza, tal y como me ordenasteis en mis sueños, todos según vuestros deseos, mi señor. Los cielos están muy satisfechos con tus buenas acciones. Cuando vuelvas a ellos, serás recompensado 777 veces. También he traído el tesoro real, tal como pedisteis, Alteza. Luce más el tesoro que tú, rey terrenal. Sí, pero ¿dónde están las doncellas? ¿Doncella, señor? ¡Calla! ¿Para qué las...? ¿Y por qué no? Los cielos están aburridos y me apetece vino. Esta música no me gusta. ¡Sura! ¡Corred! ¿Cuántas veces os ducháis, doncellas? Pues... humildemente os informo. No seas tan humilde y responde. Sí, una vez cada 3 días. ¿Y tú? 3 veces al día, Alteza. Chica limpia, quiero vino. Sí, Alteza. Rey terrenal, levanta la cabeza. Siempre me ha gustado usar los pinceles. Cuando pinto un árbol crece hasta el cielo. Cuando dibujo una bestia salta del pergamino. ¡Cuánto talento desperdiciado! ¿Qué te parece? Ah, el cuadro respira vida y grandeza. Y ese caballo solitario parece simbolizar la soledad del hombre, mi señor. ¡Tonterías! Sí. Ese es un caballo para el mago Gucci. Sí, un caballo para el mago ¿Gucci? ¿Es un mago? ¿Gucci el sinvergüenza? Ya has oído hablar de mí. Con esta mala fama no puedo salir de casa y eso hace que me sienta furioso. ¿Cómo te atreves a burlarte del rey, estafador? Ten cuidado. Soy un mago. ¿Y qué es un mago? Os preguntaréis. ¡Es el amo de los vientos! Trae la lluvia a las tierras secas. Salta por el espacio. Y domina el mundo con su veloz acero.
cada flor. El deber de un mago es ayudar a los indefensos. Y es en lo más alto donde empieza la decadencia. El rey y su corte han fallado a su pueblo hambriento. Por eso el mago Uchi ha venido a cumplir su cometido. Y no espero ningún reconocimiento. Me pregunto qué te pasará si le rompo el cuello a esta botella. ¡Me llevo el espejo del rey! ¡Que todos los magos del reino capturen al imbécil de Goche! Vamos a ver... ¡Goche! Va a ser esta noche. La viuda va a ir al templo. Solo necesitamos conseguir el puñal de bronce, ¿no? ¿Cierto? Secuestramos a la viuda para ellos y nos hacemos con el puñal de bronce. No mires más y no lamentarás ver lo que eres en realidad. Maldita seas. ¡Qué gran poder tendrá un mago con el espejo y el puñal de bronce en su mano! ¿Viste a la viuda? Un poco. Solo la espalda. Pero, caray, qué bonita y delicada. Una mujer no es mujer si no tiene la espalda bonita. Mentiroso, solo te cuento lo que he visto. El marido se le murió en los brazos la misma noche de bodas. Así que ahora estará buscando otro, vamos, digo yo. Por eso Haddon del Oeste es el mejor. Cura a los enfermos y asegura... A ver... He oído que fue un mago más célebre y mucho más poderoso de Pyongyang quien solucionó la hambruna. Tonterías. Haddon de Kaishon es el mejor. ¿Ahora hay magos en Pyongyang? Creo que se llamaba Gu... No sé qué. El maestro dijo que no reveláramos nuestro nombre. Un noble que lleva por nombre... Gucci el ladrón. ¡Eso! ¡Gucci! Somos enviados del gran maestro Haddon para llevarte ante la justicia por mofarte del rey y robarle 10.000 monedas de oro. ¡Sin vergüenza! ¿Te he hecho una mano? ¡No hace falta! ¡Falta uno, Gucci! ¿Qué? ¿Sigue siendo Haddon el mejor? No. ¿Cómo os llamáis, noble señor? ¿Cuál es vuestro nombre? El nombre del mago que veis. Noble señor, ¿qué voy a hacer con mi taberna? La habéis destrozado. ¿Qué quieres que haga yo? Pagarme. ¿Pagaros cuánto? 20 monedas. No suelo llevar dinero encima. Gracias. Les hemos vencido. Yo les he vencido. Ha sido un trabajo en equipo. Yo lanzaba y tú pegabas. Vamos a secuestrar a esa viuda. ¿Aquí? Es que vuelve a dolerme la espalda. Calla, no me obligues a atarte en el patio otra vez. De acuerdo, pero no me gusta el humo. Mirad. ¿Qué pasa? Ya está. ¡Un caballo! ¿De dónde ha salido? Estaba ahí. Una viuda solo trae desgracias. Si fallarais, servíos de esto. No fallaremos. Buscaré a hombres en el camino. Encontraremos algunos que nos sirvan de testigos. ¡Vámonos! Volveremos pronto. Ya falta poco, mi señora. Estamos reuniendo más hombres. Es una locura. No lo lograréis. Tienen razón, señora. El camino de ida es peligroso. Os acompañaré, señora. No tengo nada mejor que hacer. Puede que seas alto, pero no pareces muy fuerte. Puede que no sea fuerte, pero sé manejar la espada. Pero si no tienes espada. Oh, muy cierto. Necesitaré una. Se cree Gucci. ¡Oh, el famoso Gucci! Aunque no sea tan valiente como él, os acompañaré de todas formas, señora. ¡La espalda me está matando! ¿Cuándo nos la llevamos? Después de cruzar ese cerro. ¡A por ellos! ¿Qué pasa aquí? También ellos van a por la viuda.
A ver qué te parece. ¡Aya! Tú vas a por la viuda y yo me encargo de ellos. ¡Transfórmame! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Chasquea esos dedos! ¡Chasquea esos dedos! ¡Venga! A ver si aprendéis a luchar en lugar de hacerme perder el tiempo. ¡Aya! ¡Fuera de mi camino! Soy... Yo... ¡Aya! ¡Aya! ¡Maldita está la casa de la viuda! ¿Por qué? ¡Maldita está la casa de la viuda! ¿Os encontráis bien? ¿Por qué insistís en seguirme? No es fácil de explicar. Vengo por vos. ¿Por mí? ¿Venís por mí? Sí. ¿Albergáis sentimientos por mí? Sí. ¿Cómo? Por favor, decídmelo. ¿Ocupo un lugar en vuestro corazón? Pues por aquí creo... Lo sabía. Siempre he sabido dentro de mí que alguien como vos vendría. Oh, ¡qué fragancia más agradable! ¿Eh? ¿Eh? Oh, yo aquí pegándome con los bandidos de las montañas y tú de fiesta sin mover un dedo. ¡Una viuda solo trae desgracias a la casa! ¿Qué dice esta mujer? ¡Ah! ¡Qué guapa! ¿Quién es ese caballero? Lo parece, pero no es un hombre, es una bestia. Solo en sentido figurado, claro. Me llamo Choranji, señora. Huele bien y todo. Yo también quiero un abrazo, vamos. Tan grosera compañía solo puede perjudicaros, buen señor. En eso estoy totalmente de acuerdo con vos. ¿Grosero yo? Mira, envuélvela de una vez. La buena gente como nosotros escasea, señora. Buen trabajo. Espero que ya se le haya curado la cadera al viejo. Dime dónde está el puñal de bronce. Ah, eso es lo que buscas. Ha llegado un carro repleto de regalos a la mansión del duque. Supongo que ahí estará. Hala, ya te lo he dicho. ¿Has dicho el duque? Acércate. ¿Y qué hacemos a continuación? ¿Ir allí? La palabra de un hombre culto rara vez vale tanto como aparenta. ¿Quién eres, intruso? Qué oído más fino. Por aquí tendría que haber un bonito puñal de bronce. ¡Me has traído la que no era! Tú has elegido a la persona equivocada. ¡Asesino! ¡No lo hagas! ¡Proteged al señor! ¡Espera! ¡Rápido! ¿Qué vas a hacer con eso? ¡Rápido! ¡No! ¡Espera! ¡Armas! ¡Asesinos! ¡No sois absurdos! ¡Nadie! ¡Deja ya de entrar y salir! ¿Y el puñal? ¿El señor? ¿Es esto? ¿Sabéis quién es ese hombre? Esa criatura no es tu padre. ¿Cómo te atreves? ¡Padre! ¡La espada, padre! ¡Capturadlos! ¡Quietos los dos! ¡Un paso más! Está empeñado en que no vuelva a ver el sol. ¿Por qué me sigue? Ya veo. ¡Es hora de que empiece la magia! Oh!
¡Sin problema! ¡No puedo ver! ¿Estás bien? Claro. ¿A dónde ha ido esa rata asquerosa? ¿Cómo corre, eh? ¡Uchi, uchi, uchi! ¡Cuidado! ¡Detrás, detrás! ¡Déjame a mí! Talismán usado. Vaya, vaya. Cada día duran menos. Creía que esta vez habías muerto. Sí, la flecha. ¿Uchi? ¿Eso sinvergüenza? ¿Un talismán del priorato del Este? Ya llegaremos a eso. Lo primero es recuperar la flauta del Dios Supremo. Creo que ese demonio ya no tendrá la flauta. Sinirarki Barmigadeu. Dos demonios capturados, pero seguimos sin la flauta. No es posible. Un mago y un individuo han sido vistos con la flauta. Maestro, ¿por qué no os evitáis las molestias con un pequeño hechizo? Porque, hijo mío, la magia solo es ilusión. De poco sirve cuando hay que recoger raíces. ¡Ah! ¡Pero qué tonto soy! ¿Ese demonio tocó esta flauta e hizo aparecer otro? Sí. ¿Y ese demonio os pidió que le trajeseis a la viuda? Sí. ¿Por qué accedisteis a secuestrarla? Bueno, pues Wuchi dijo que nos lo contara. ¿Iba otra vez tras el espejo y el puñal de bronce? ¡No, no, no, no! ¿Y tú le seguiste pensando que te convertirá en humano? Maestro, el libro dice que esos objetos lo convertirán en el mago más poderoso. Entonces podrá transformarme en humano. Sois tal para cual.
No es sabiduría lo que desesperadamente busca, sino fama. En efecto, maestro, por eso mismo le pregunté cómo podía ser tan arrogante, pero me dijo, ¿por qué no podemos vivir entre los hombres y disfrutar de la vida? Ese viejo carcamal no tiene ni idea, refiriéndose a vos. Y por más que he intentado impedírselo, es muy testarudo. Desde rechazar la soledad hasta soñar con el éxito y la victoria, todo es siempre soñar por soñar. Si no se es consciente de eso, no se conoce la realidad ni lo que uno sabe en realidad. ¿Me explico? Dices tonterías. Maestro, ¿estáis bien? He soñado que vengaba vuestra muerte. ¿Qué le pasa? Me parece que incluso él tiene conciencia. Y además, besaba a la viuda. Y aún está borracho. Te mando a hacer recados y tú te vas a palacio. Te atreves a burlarte del rey y montas enormes peleas con antiguos demonios y secuestras a una viuda. ¿Y es lo que hacemos nosotros los magos? ¿Nosotros has dicho? Te lo voy a decir una vez. Tú no tienes las cualidades de un verdadero mago. Todo a su tiempo, maestro. Todo a su tiempo. Tened paciencia. ¿Por qué no? No sabes vaciar del todo tu alma. Eso es posible. Sed sincero. ¿Qué se hace cada día después de comer? La digestión. Después de comer, lo primero es fregar los platos, o burro. ¿Dónde estamos? En el templo abandonado del Priorato del Este. ¿Vamos? Quedaos vigilando. Sí, sí, maestro. Sí, maestro. Aquí no se puede entrar sin más. ¡Vosotros! ¡Marchaos! ¿Qué es esto? ¿Eres Gucci el imbécil? ¿Quién te has creído? Más respeto. Es el gran maestro Haddam. ¿Qué os trae por aquí, maestro Haddam? Parece que tú... ¿Sí, señor? No eres un hombre. Bueno, verdaderamente soy muchas casas. ¿Un perro? Supongo que eres Gucci. Vaya, es inútil querer pasar desapercibido con un nombre tan famoso. Un buen carácter es fundamental para ejercitar mente y espíritu, para traer algo de paz a este mundo. Ya me han soltado bastantes sermones por hoy. ¡Cuánta insolencia para un humano ante tan virtuosa presencia como la nuestra! Piensa antes de hablar, chicos. Somos dioses. ¿Te crees mejor que nosotros? Está dispuesto a pegarnos. Vamos, gamberro, intenta. ¡Una mosca! ¡Qué barbaridad! ¡No había ninguna mosca! Era un lunar. Mago que se aprecie no altera la paz con bromas. ¿Dónde está la flauta? ¡Gamberro! Acompañadme a tomar el té. Eso sí, un poco. ¿Cómo he sabido que soy un perro? Impresionante el maestro Haddam. ¿Has visto cómo ha huido? Ahora la disciplina espiritual del Priorato del Este se enseña con trucos de magia. Yo no le he enseñado nada, lo ha aprendido todo él solo. Con tanto agujero en el tejado entrará la lluvia. Sí, pero también entra el sol. El sol. Un verdadero mago está unido a las fuerzas de la naturaleza y a los cielos. Espero ser la luz de este mundo. Parece que el maestro Haddam del Oeste desea la flauta del Dios Supremo. Nuestros tres dioses han solicitado mis servicios. Pero me preocupa confiar en otros magos. Eso es algo que compartimos.
Es posible que haya un demonio entre nosotros los magos. La sangre de los demonios es verde. ¡Oh, oh, oh, caballeros, por favor, no hace falta llegar a esto! ¿Y ahora qué? He oído que solo los dioses mismos pueden arreglar la flauta. Así es. Claro que sí. Entonces es una gran suerte. Ya no hay que preocuparse por los demonios. Partir la flauta en dos, ¿eso sirve? Diría que sí. ¿Estáis seguros? Sí, sí. ¿De verdad besaste a la viuda en tus sueños? ¡Ay! Ha ido bien, eso creo. Sí. ¿Ya os habéis despertado? Sí, señor. Choranji, acompaña a nuestros invitados. Sí, maestro. No olvidéis esto. Buen perro. Qué fría estaba el agua, maestro. ¿Bollita igual, Chucho? Mejor llévate a la mujer a su casa. Si vuelve, la matarán sin dudar. Aléjate de ella, pues es más de lo que puedes soportar. Mi cabeza. ¿Qué quisiste decir con que conseguiría la mitad? No me preguntéis por aquello, cuya respuesta ya sabéis. ¿Por qué dices que conozco la respuesta? Haddam conseguirá la flauta. La conseguiréis, pero inmediatamente esperaréis una eternidad. Si el melocotonero florece, no florezcáis vos. ¿Melocotoneros? Vieja bruja insolente, soy un sabio espiritual. ¿Para qué sirve la sabiduría? No sabéis ni cómo sois. No lo sabéis. ¿De dónde ha salido esa anciana? Es un chamán que ha perdido el juicio. ¡Haddam conseguirá la flauta! Es una bestia bastante ignorante, pero os llevará a casa sana y salva. Quisiera daros las gracias por vuestra bondad. No hay de qué. ¡Maestro! ¿Por qué no debo acercarme a ella? Porque esa mujer te llevará a la tumba sin que te des cuenta. ¡Maestro! Concéntrate, bobo. Y sin hacer trampas. Sí. Fuera. Pies. ¡Gracias por todo, señor! ¡Sí, mi señora! ¡Hasta la vista! Maestro. Déjalo ahí. Sí, señor. Sangre verde. La he visto. Thank you.
casa está vacía. ¿Hay alguien? ¿Qué es ese ruido? Tranquilo, no pasa nada. ¡Qué susto me ha dado! ¿El caballo se porta bien? Es un animal extraño. No avanza y no hace más que comer. No sabe hacer otra cosa, pobre animal. Solo piensa en comer. Lo he martillado demasiado. Oh, este chico no aprenderá nunca. Lo he malcriado. ¿Habéis venido porque os preocupaba un poco mi seguridad? Preocupación ninguna. Yo os protejo. Comparado con mi tediosa vida, morir no parece tan malo. Pero me entristece no haber visto el mar. Oh. Eso me pone triste. ¿Entonces os gustaría verlo? ¿Ahora? Bajad, por favor. Ahora, inspirad hondo. Respirad. ¿Para qué? ¡Para esto! El mar. ¿Esto? ¿Esto es el mar? Claro. Pero no os metáis en el agua. ¿Qué hay más allá? Más allá del mar. Pues más agua. Entonces también es vuestra primera vez. No, es que cada vez que observo el mar me pregunto... ¿Cómo vaciar mi alma? ¿Cómo soy en realidad? ¿Qué vida voy a llevar en adelante? Igual que yo. Si volviera a nacer, quisiera ser plebeya. Oh. Bailaría y cantaría. Se acabarían los libros y la costura. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Me he equivocado de hechizo? ¡No! ¡No os metáis en el... ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, soy un mago. ¿Qué es un mago? Os preguntaréis. Es el amo de los vientos. Trae la... No os deberíais acercar tanto. Es muy mimoso. Y muy guarro también. ¡Oh, no! Tranquila, ¡ah! No estoy limpio. Vaya, dejad que os lo haga yo apartar. ¡Que no se acerque! No. Yo entiendo de mujeres, amigo. Le gusto, eso se nota. ¿Qué sabrás tú de mujeres? Deja que la ayude yo. Me ha acariciado en el lomo. Dadme la mano. Permitidme, es un perro, no un corcel. ¿Quieres probar sin talismanes? ¡Chucho sarnoso! Basta, por favor. Los hombres se hacen amigos tan fácilmente como se hacen enemigos. Los humanos quizás se crean esos cuentos. Deberías cuidar un poco ese genio. El maestro me dijo que no recurriera a la violencia, excepto en casos extremos. Perdón, intentaré ser manso. ¿Estás bien? Pues claro, no temáis. Sentaos, señora. No tardaremos tanto. Sentaos. ¡Relaja los músculos! ¡Que se va a romper! ¡Relájalos! ¡Llamarme Chucho en público es maltrato animal! ¿Qué está haciendo ahora? Oh, lo llevo conmigo para entretenerme, pero normalmente se entretiene él solito. Entiendo. Las narices, te lo devuelvo yo ahora. No eres el único capaz de hacer magia con talismanes. ¿Vos estáis bien? Perfectamente. ¿Qué ha sido de todo aquello de vaciar el alma? ¿Cómo quieres que vacíe el alma, tonto? No tengo por qué soportar este trato. De hecho, sin los talismanes estaría indefenso. ¿Apuestas algo? No. Bien, voy a mover ese árbol. Mejor en otro momento. Vamos. Sí. Si los he apuesto algo.
mitad de la flauta ha devorado a Haddam. ¿Ves ya tu verdadero ser o todavía dudas? Yo soy Haddam. El amo de la flauta. ¿Aún no lo entiendes? La flauta ya no tiene amo. Ni siquiera el gran Dios supremo. Si me dierais una prenda como señal de vuestros sentimientos. ¿Una prenda? Una prenda. Muy práctico, por si volvemos a vernos. No, esto mejor no. Es de naturaleza maligna. Os daré otra cosa. ¿Vos sois Gucci el sinvergüenza? El mismo. Soy Gucci el sinvergüenza. No solo he derrotado al rey, sino a muchos otros grandes nobles mentirosos. Y magos. Y si entristecéis a esta mujer, otra vez volveré. Es más, si la obligáis a leer o a coser, también volveré. ¿Entendido? Sí, señor. Espero que esté bien. ¡Claro que sí! Ni la tocarán después de la paliza que les hemos dado. Ahora solo tenemos que encontrar el puñal de bronce, ¿verdad? Así serás el mago más poderoso y yo por fin podré ser humano. Ay, pobre Chucho inconsciente. ¿Ah? Ingrato. ¿Matas a tu maestro y robas la flauta sagrada? 5 siglos en cautividad te servirán de lección. ¿De qué habláis? ¿Matar a mi maestro? Ya os dije que diría esas palabras. Ya están encadenados, así que encerrémoslos. ¿Por qué íbamos a hacerle daño al maestro, eh? ¡Uchi! ¿Está bien el maestro? ¿Qué pasa? ¡El abanico del maestro! Pues lo habrá perdido. No deberíamos hacerle esperar. ¡Ayúdame, por favor! ¡Os lo suplico! ¡No me ha dado tiempo a mear! ¿Dispara? ¿Que dispare la caja de la cítara? ¡La flauta! La flauta no tenía que ser encerrada. Tendrías que haber parado a tiempo. Ni que hubiera hecho todo este hechizo yo solo. Al menos los demonios no aparecerán en 5 siglos. Ahora faltan 5 siglos para volver a ver al Dios Supremo. ¿Qué pasa si el Dios Supremo toca la flauta de nuevo? Pues que el mundo será sanado. Todos estos demonios volverán al infierno y el Dios Supremo renacerá. Y en ese momento, los tres volveremos a los cielos. Pero inmediatamente esperaréis una eternidad. Maestro Haddam, ¿a dónde vais? ¿Olvidáis vuestras...? Si los demonios vuelven... ¡Esperad, Maestro Haddam! Volveremos a vernos. ¿Sí? ¿Lo has hecho subir? Bien. Alégrese. Tiene visita. ¿Y después me ingresará? Sí. Tómeselo como unas vacaciones. Pero es que tengo mucho que hacer. ¿Me lo llevo, doctora? Sí. ¿Qué le tiene tan ocupado? Tantas cosas que solucionar. Muy mal. Muy mal, señora. Extiende la mano. ¿Por qué? Y pregunta por qué. No vi que la engaña. Por eso, le pegaré 2 veces. ¡Ah!
Siempre que se va a Busan es para estar con la otra, ¿lo sabe? Su marido le pone los cuernos porque... ¿Vieja loca? ¡Es usted una vieja loca! ¡Tome! El gato muerto que lleva en la espalda los espanta. ¿En mi espalda? Claro, no va a ser en la mía. Demasiados pecados en su vida anterior. ¿Usted mató al emperador? ¿Le envenenó el café? No vuelva a hacer café. Siguiente. Bueno, ¿cuánto le debo? El dinero no me interesa, pero démelo todo. Será lo correcto. ¿Y ahora qué pasa? La pared. Largo. ¿Diga? Oh, ¡Santo Cristo! ¿Cómo se han roto? Oh, si tuviéramos al maestro Haddam por aquí... Hace siglos que no le vemos. Lo último que supe es que estaba en el Monte Giri. Pues hagámoslo nosotros. Nosotros solos, no podemos. ¿Por qué no? Hola. ¿Y hay dos demonios? Exacto, dos demonios. Y se metieron en dos cuerpos humanos. Yo. Se quitaron las pieles. ¿No les he dicho que ya los he encontrado? Claro. ¿Dónde encontró esas pieles? Justo delante del hospital. ¿Del hospital? Sí. Habéis tardado demasiado en aparecer, dioses de pacotilla. Enfadar. ¿Qué habéis hecho con esas estúpidas botellas? Nada, solo tenerlas. Ese es el problema. ¿Un problema? ¿Por qué? ¿Has comprado un coche? ¿Pero qué pasa con la vida asceta y el rechazo de lo mundano? Es cuestión de valores. Tú y yo los tenemos distintos. Por favor, señores, tendríamos que trazar un plan. Exacto. Haddam no está. Habría que pedírselo a otro. ¿Qué propones? ¿Eso? No, ni hablar. No quiero ni verlo. Uno va al templo para ver a Buda, no a los monjes. Ese tipo no es Buda, asesinó a su maestro. Ni se te ocurra sacar el tema. Ni menciones que aún no hemos encontrado a Haddam. Captura a los demonios y te liberaremos. Eso es lo que debes saber. Le invitamos a unas copas y le convencemos en un periquete. ¿Queréis liberarlo? Y luego le encerramos de nuevo. Claro. ¿Y le vamos a mentir? Debemos cumplir nuestra palabra. Somos seres sagrados. No digas tonterías, no has cambiado. ¡Hala! Nam Sanyam Sanyam Samata Om Siam Brata Saviria Om. ¿No habrás traído tu Biblia? No. Claro que no. Probemos otra vez. Hala. Samranata Sabribu Amo Adayu Chamamambra Mu Manifarma Osu. ¿Estáis bien? Gucci, buen señor. Estaréis desorientado tras 5 siglos de sueño, pero miradnos, ¿nos reconocéis, eh? Agua. Trae algo de beber. Los demonios han regresado al mundo. Por eso los cielos nos han ordenado liberaros para que los capturéis. Después quedaréis libre y volveréis a haceros famoso mucho. ¿Por qué he de hacerlo? ¿Por qué? ¿Vos? Veréis, Gucci el sinvergüenza. El mago Gucci es grande y poderoso. Es... el héroe del pueblo, eso es. Querido por todos. Cuyo poder, sin par, se recuerda en... ¿Tiene estilo? ¿Cómo dice? Sí, claro, sí, tiene un estilo genial. Sí. Elegancia, sí. Es valeroso y muy audaz. Sí. La rectitud personificada. Sí. ¿Por qué no a atrapar a unos demonios y volver como antaño a disfrutar del mundo? No me apetece. ¿Cómo? ¿Por qué tomarme tantas molestias si ya estoy libre? Vigila.
Hacedlo vosotros. Nosotros podemos con los demonios, no hay duda. Sí, sí. Si vosotros podéis... ¿Por qué tengo que capturarlos yo? ¿Eso? ¿Por qué? Porque os daremos un título. ¡Sí! ¡Un título nobiliario! ¿Un título? Gran mago. Oh. Del priorato de magos. ¡Vaya! ¿El priorato de magos? Pero... si aún no he encontrado el puñal de bronce, ¿cómo voy a ser digno de tamaño título? ¡Sois más que digno! ¿Qué nos decís, maestro? ¿Dónde está Haddam? Falleció hace muchos años. ¿Alguien viene? ¿Hay puerta trasera? ¿Para qué? Para salir corriendo. ¡Uchi! ¿No vais a luchar? Sin talismanes, ¿no? ¿Eh? ¡Arranca el coche, claro! Lo sabía, lo sabía. La puerta está aquí. Si lo veis, así es como es. No lo veis, pero no podéis dejarlo atrás. ¿Qué es esto? Como un carruaje de caballos. Así lo lías más, mételo, venga. Mago, ¿y los talismanes? ¡Chorangi! ¡Chorangi! ¡Cógelo, cógelo, rápido! ¿Quién? ¡Sube el coche! ¿Dónde están? ¡Los tiene Chorangi! ¿Quién es ese? El Chucho. Es ese Chucho, el feo. El lienzo de Chorangi. ¿De Chorangi? Sí. Lo tiré en una mudanza. ¿Qué? Sí, soy yo. ¿Te acuerdas de los dibujos que te regalé? No, el bonito no, el otro, el del hombre y el perro. Lo vendí. ¿Lo vendiste? Sí. Búscalo rápido, no cuelgo. ¿Cómo han cambiado estas tierras? Las calles, pero los humanos no cambian. ¿Eh? La muerte puede llegar en cualquier momento. Míralos cómo corren. Desperdician la vida en busca del deseo cuando lo que hay que hacer es buscar la iluminación espiritual. ¿Y cómo se gana en el corazón de una dama? Ponerse de rodillas es mano de santo. ¿De rodillas? Sí, sí. A las mujeres les gusta James Bond. ¿James Bond? Claro. ¿Historias de amor? ¿Quién lo dice? Todo mentira. ¿Y vosotros aún os creéis la sarta de mentiras que os dicen las mujeres? Escucha, lo que quieren son diamantes y esas cosas. Mira al frente, al frente. Oye, sí, lo he encontrado. Sí. Distrito Dapsi 109. Pero ahora 109? Está cerrado. ¿Lo has encontrado? Pero está cerrado. ¡Oh! ¿Qué hacemos? Colarnos, claro. ¿Qué les pasa a esas doncellas? Anuncian la apertura de un nuevo local y por eso están bailando. Por ¿un burdel? O una taberna que vende carne de cerdo. El rey de este país está loco. Ya no hay rey en el país. Es cierto. A lo largo de la historia han pasado cosas. ¡A la derecha! No pasa nada, no podemos morir. ¿Y Uchike, cómo está? Dime. ¿Estáis bien? ¡Shh! Estoy vaciando mi alma. ¡Oh! ¡Me he salido sin talismanes! ¡Cuidado al frente! ¡Uchike!
sitio. ¡Acelera! ¡Acelero! ¡Frena, frena, frena! ¡Aclárate! ¡Dadme la mano! ¿Ya ha subido? ¡No! ¡Ya! Edificio 109. ¡Vamos! ¿Dónde está edificio 109? Edificio 109. ¡Buscadlo! Bien. Bien. ¿Por aquí? Por ahí, sí. ¡Vamos, vamos! Ya llegamos, Choranji. ¡Oh, es aquí! Ah, ¡lo hemos encontrado! ¿Dónde está Wuchi? ¿Estaba aquí? ¡Vea por él! ¡Nosotros buscamos a Choranji! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Corred! ¡Corred, maestro! ¡Lo he encontrado! ¿Lo has encontrado? Lo he encontrado. ¿El conjuro? ¿Eh? ¡Falta uno! Diga. Lo haremos por teléfono. Ahora creo que me he roto la espalda. Sí, sí, es igual. ¡Hala! ¡Empecemos! ¡Nam Kamanantamotau! ¡Sin vernos! ¡Ahí van tus talismanes! ¡Me estoy meando! ¡Me estoy meando! ¡Choranji! ¡Esperadme! ¡Que me meo!
bonita música. ¡Empiece la magia antigua! ¡Uy! Así que empieza la magia de verdad. ¡Ya era hora! ¡No! ¡Gira! ¡Gira! ¡Detrás! ¡Así! ¡Date la vuelta! ¡Que te des la vuelta, idiota! ¡Vamos! ¡Ve con ellos! ¡Venga! Intervenir como siempre. Hay cosas que nunca cambian. Venga, un poco de fiesta. ¡Al ataque! ¡Que te lo voy a romper, demonio! ¿Dónde hay un tronco? Aquí. Sí, aquí. ¡Cuidado! ¡Hacia allí! ¡Es peligroso! ¡Vamos! ¡Apartaos! Encerremos a los demonios. Sí. Y encerremos a Wuchi y a Choranji.
¡Maestro Gucci! ¡Soberbio! ¡Fantástico! ¡Cierra los demonios! ¡Lo hemos logrado! ¿Hemos? He sido yo. ¡Ya empezamos! ¡Yo le he roto la muñeca a ese maldito demonio! ¿No lo has oído? ¡Maestro! ¿Eh? ¡El demonio no está! ¿Oh? ¡Se ha ido! Tal como imaginaba, Chucho. Oh. ¿A dónde vas? ¡Gucci! ¡Gucci! ¿Qué? ¿Has atropellado a alguien? Sí. No, no, yo no. Tao, cucha, neta, Javi. ¡Necesitamos a Gucci! ¡Se ha ido por ahí! ¿De qué va disfrazado ese loco a estas horas de la noche? Tienes razón, es un loco. ¿Está muerto? No abras la puerta. En casos así no hay que salir. Mira, se levanta. Oh, ¡Dios mío! Dame tu tarjeta. Vamos, désela. Tenga. Está bien, ¿verdad? Vaya que le curen y llame a este número. Vuestros ojos. Oiga. Aún llevan consigo el mar. ¿Está borracho? ¡Gucci! ¿Y ahora qué? ¡Gucci! Vaya usted al hospital. ¡Gucci! ¡Ah! ¡Es ella! Sí, disimular es inútil. Sí, soy la famosa Kate, la misma. ¡Ay, pero bueno! ¡Oiga, escuche! Si no sube al coche ahora mismo, le firmo un autógrafo, ¿eh? ¿De acuerdo? ¡Gucci, bájate, maestro! ¡No debéis acusar! ¡Llevaoslo! Lo siento, ya cierro. ¡Cierra! Un momento. ¿Es usted la actriz? ¡Sí, la misma! ¡Acelera! ¡La viuda! ¡La viuda! A ver, mírame. ¿Qué dice del mar? Yo solo veo mi cara en tus ojos. Querría ser galante. Menudo chiflado. ¡Mi sombrero! Voy. Ay, hoy no me apetece rodar. ¡Qué mundo tan raro! Oye, ¿por qué mataría a Hadam al maestro? Algo estaría tramando. ¿Estará aquí también? No está. Por eso me han llamado a mí. ¿Los tengo delante? Oh, pues sí que has espabilado. Me sale natural. Vaya. Un momento. Sangre verde. ¿Qué hace este aquí tirado en el suelo? ¿Eh? ¡Oiga! ¡Este hombre necesita ayuda! Maestro, ahora no. Ten fe en el señor. Por aquí, maestro. ¿Quién da de comer al pueblo si no hay rey? ¿No hay rey? Las empresas, los mercaderes, a cambio de un gran esfuerzo. Esos edificios los han hecho ellos. Desde tiempos inmemoriales, los mercaderes son corruptos por naturaleza. ¿Cómo van a dar de comer al pueblo? Una tierra así está abocada a la desgracia y la ruina. Esto también es alcohol. Por eso un hombre sabio vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿Y ese hombre soy yo? No, se llama Jesucristo. Nos protege con un poder inimaginable y sin igual. ¿Y por qué no habéis llamado al tal Jesucristo en vez de a mí? Estará liado. Esto es sangre de Cristo. Y de la buena. ¿Es sangre? Pues está muy buena. ¡Eso está bueno! ¡No, eso no se bebe! ¡Es perfume, maestro! ¡Cuidado! ¡Dame por aquí! ¡Dame! La sangre verde, esto es por aquí. ¡Espera! ¿Qué es eso? Es una especie de corcel metálico. ¿Qué sitio es este? Un antro de perdición. Aprobación.
Y encima es un cura. Sin aguarro. Descansa en paz cuando puedas. Habéis hecho bien. Creo que he encontrado la forma de volver a verla. Por la patria. ¿Por la patria? ¿Vender a la patria? ¿Es por el bien de la patria? Dijiste que huirías en tren. He perdido el billete. He perdido el billete. Y tú me has perdido a mí, para siempre. Y tú me has perdido a mí. Me has perdido. Dijiste que me querías. ¿Era mentira? Eso eran cariñitos sin ninguna importancia. Amor mío. Adiós. ¿Pero qué haces? Vamos, dispárale. ¡Chao, amor mío! ¡Corten! ¡Corten! ¡Posiciones de inicio! ¡Ha sido genial! ¡La pistola ha fallado! ¡No vale! ¡Ya vuelo el Oscar! Tendrían que inventar el Oscar a la más cadeta. Lo has hecho muy mal, pero lo peor los andares. Sí, lo sé. Estos zapatos son tan pequeños. Me van a salir ampollas. ¡Tráeme otros zapatos! ¡Ya voy! Tienes que cantar como Audrey Hepburn y correr como Marilyn Monroe. ¿Y cuando dispare? Dispara como... Dame un abrigo. ¡Pa! ¿Qué es esto? ¡Los zapatos! ¡Voy! ¡Los zapatos! ¡Voy! Dispara como Angelina Jolie. ¿Y qué tal si me pagas igual que a ellas? No es nada personal. Estos zapatos nos hacen perder el tiempo. Es que te van pequeños. Pues tráeme otros en vez de embutirme en estos. ¿Y ahora qué hace? ¿No distingue el derecho del izquierdo? Ay, qué tonta. ¡No te apoyes ahí! ¿Creíais que no llevabais grilletes? ¿Qué es esto? Vayáis donde vayáis, siempre podemos haceros volver. ¡Que venga el director artístico! ¿Qué haces? ¿Qué estás buscando? Es que he visto a alguien allá arriba y de pronto... ¡plaf! Ha desaparecido. Son pequeños. ¿No te caben? Tráeme otros una talla más grande. Bien. ¡Vamos deprisa! ¡Que eres coreana, por favor! Los coreanos van deprisa, sí. No hay forma de romperlos. ¿Me quitarás los grilletes cuando capture a los demonios? Sí. ¿Dónde has aprendido a bailar? ¡En las montañas! ¿Quieres que quedemos un día? ¿Cómo? Y tendría que haberse esmerado bastante más. ¿Cómo ha ido todo? ¿Los han cogido? Sí, lo han logrado. Que tenga cuidado con la botella. Ese bobo le habrá complicado la vida, como siempre. Y dile que necesitamos la flauta.
Maestro, necesitamos la flauta. ¡Qué agotador es esto! ¿Esto también es un cuadro? ¡Maestro! Espera, creo que es por ahí. ¿Cómo lo sabes? Por instinto. Ah, claro, tu instinto. Pues es por aquí. ¿Cómo lo sabes? Soy un vidente veterano. Agua. Estremece como aquella prisión subterránea. ¿Por qué vuelves a sacar ese tema? ¡No! Menuda actuación, chica. Has desaparecido para echarte la siesta. Mira, fíjate. Se me está alterando la piel y me cuelga la cara, ¿lo ves? Pues sí. ¿Qué? No, digo que estás guapísima. Anda, tráeme un café, solo y bien cargado. Enseguida, solo y bien cargado. Buen trabajo. Muchas gracias, guapa. Ahora mismo te la busco y verás. ¡Ah! Aquí está. Una foto tuya. ¿Ves? Está obsesionada contigo. Sí, vaya. Eso es mío. Coquetea con todo bicho viviente. ¿Te he oído pedirle al director una audición? Lo dije por educación. ¿Por educación? Eso dicen todas. ¿De qué eres capaz por educación? El café que ha pedido. Ya tengo. Bébetelo tú. Sí. ¿Qué es eso? ¡Qué bonita foto! A ver. Anda, si es un complejo turístico. Algún día iré de vacaciones. ¿En serio? ¿Y si fuéramos tú y yo? ¿Te gustaría, eh? Claro. Sí. Por fin, el puñal de bronce justo ahí. ¿Nos acercamos? Muy bien. ¿Cómo habrá llegado desde la mansión del duque hasta ahí? ¡Eh! ¿Cómo habéis entrado? Contestad. Solo vengo a por el puñal de bronce. ¿Sois hermanos? ¿Y el mayor? El que tiene mejor pelaje. No nos hagáis caso. Id a jugar con vuestros hermanos. ¿A dónde vais? ¿Por qué llevar una correa al cuello? Vaya, no aprendes, ¿eh? Ahora te vas a enterar. ¿Por qué no ve lo que tiene delante? Ni idea. Fíjese, por favor, si es tan amable. Este noble señor siempre ha sido conocido como Gucci. Identifíquese, por favor, si es tan amable. No basta con tu nombre. Si quieres, le digo también de dónde venimos. Me parece bien. El señor es un famoso y poderoso mago de Pyongyang. ¿Y el maestro? El noble Gucci es discípulo del maestro del Priorato del Este y próximo gran mago. El noble del que os habla soy yo, Gucci. Identifíquese, por favor. Has llegado al límite, bruja. Aparta. No, párala. ¡Da la cara, no! ¡Bruja! Sí. A ver si vuelo el bronce antes de que lo encuentres. Ya decía yo que olía mucho a manzana. Bonito cuadro, sí. Bonito cuadro.
Esta vez lo atraparemos y lo encerraremos durante 7 siglos. Para entonces ya no habrá humanos. ¿Quieres oír algo gracioso? La semana pasada fui al médico. ¿Sabes qué me dijo? Que dejara de fumar y que tengo cáncer terminal. ¡Cáncer! Menuda tontería. ¡Qué idiota! ¡Oh! ¡Sangre! Ajá. Me resulta familiar. Traigamos a Gucci. Sí. ¿Qué hay tanto ruido? ¡Rápido! ¡Maestro Gucci! ¡Maestro Gucci! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Ja, ja! ¡Ya lo tenemos todo! Cántico, vale, lo canto. Conjuradme a mí también. ¿Por qué no corta el cuchillo? ¡Ya! Estoy en camino. Tardo muy poco. ¿Seguro que esa cosa tan fea es el gran puñal de bronce? Se habrá oxidado. No me lo creo. ¿Qué diablos pasa? Ahí abajo. Gucci no... no sabe nadar. ¿Y si no sabe nadar, qué hace ahí? ¿Lo habéis cogido? ¡Eh! ¡Decídmelo! ¡No! ¡Gucci! ¿Estáis bien, maestro? Muy bien. ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Hasta nada es mejor! ¡Gucci! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Maestro Gucci! ¡Esperad ahí! Vamos a prepararos un gran regalo. Primero encerraremos a este demonio. Trae la botella. Ah, ¿se marchan? De poco les servirá. Ah. Encerrémoslo. Namus Abeus Ammutaus. ¿Cómo hemos llegado aquí? No veo grilletes. Créelo y los verás. ¿Para qué creerlo entonces? Es mejor no creerlo. ¿Pero cómo? No puedo cortarme la pezuña. ¡Ah! ¡Con talismanes! ¡Ay, Pachuamarauisa! Ahora, Gucci. Choranji, dime. Levanta un pie. No lo hagamos. ¿Por qué? ¿Lo prometido es deuda? La culpa se pasa rápido. Signo Tarané. ¿Tolera? ¡Con cuidado! Ha funcionado. Padre, ¿puede confesarme ahora? Estoy un poco ocupado. Si es un pecado venial, puede volver más tarde, si no le importa. Es grave, padre. No puede ser tan grave. Puede confesar lo que sea, que el Señor lo perdona todo. Debe de estar exhausto. No cabe duda. Sí. ¿De verdad lleva un gato muerto en la espalda? ¿Quién le ha dicho eso? Una persona me lo dijo hace tiempo. ¿Me echa un vistazo?
¡Ay, madre! Son dos gatos. Todo el mundo lleva encima los pecados del pasado. Lo bonito es que las buenas obras pueden borrar... Espera, hija mía. Sal, por favor. ¡Esperad! ¡Esperad! ¿Qué pasa, ¡Las botellas! ¡Bájate un poco! ¡Que se mueven! ¡Mirad! ¿Cómo han salido? ¿Habéis metido? ¿Cuánto tiempo? Tan poderoso como siempre. Ahora que habéis vuelto, adiós a Wuchi. ¿Habéis hecho volver a ese necio? La culpa fue suya. ¿Lo traje yo solo, estás diciendo? ¿Quién no ha custodiado las botellas? ¿Cómo suponéis que las han roto? Pues si, como dice Maese Haddam, los demonios han venido con la certeza de que conjuraríamos a Wuchi... A lo mejor es el propio Wuchi quien los controla. ¿Cómo? ¡Su mitad de la flauta! Ah, ¡es verdad! Siempre he sabido que no es alguien de fiar. Pero hoy ha atrapado a los demonios. Fui yo quien los atrapó. Cierto. Cierto. Y seré yo quien recupere la mitad de la flauta que me robó. Una vez la tengáis, por favor, guardadla vos como planeamos hace tiempo. Pero no sabéis dónde está Wuchi. ¡Así, así! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ya terminamos! ¡Otra más! ¡La última! ¡Muy bien! ¿Ya? Ahora ponte esto. ¿Qué toca? Tailandia. La pose, la pose. Ah, la pose. La primera... La segunda... Y la tercera. Ay. La tercera no me sale. La segunda es más fácil. Sí. Ay, qué miedo. ¿Has oído algo? Yo no. ¿Quiénes son esos? Perdonad, esto es privado. ¡Salvo! ¡Ayúdame! ¡No toques eso! ¡Marchaos, por favor! ¡Fuera! Vale, ¡vamos vale, a la calle! Vale, vamos. Esto es un recinto privado. ¡Ay! ¡Ay! Estoy más delgada que antes. A ver... ¿Quién eres? Soy yo, Choranji. ¿No os acordáis? ¡Os llevé sobre mi lomo! ¿Seguro? Claro. ¡Sí! ¡Os lamí la mano así! Pregúntele por qué. ¿Y por qué? Porque entonces era un caballo. ¿Un caballo? Aunque soy un perro. ¿Un perro? Y ahora seré humano. Porque ahora Wuchi es el mejor mago del mundo. Por vos no han pasado los años. Caray. Qué casualidad veros. ¿Tú quién eres? Te atropella un coche, te cae una pared encima y no te pasa nada. ¿Y por qué no paras de seguirme? Porque prometí velar por vos. Pues el noble que tenéis ante vos es el mago... ¿A quién se lo prometiste? A vos. Me confundes con otra. No, sois vos. ¿Y qué quieres de mí? Quiero dároslo todo. Debajo de la barbilla. Por listo. Debes de estar borracho. Por cierto,
¿Los magos son videntes? Un vidente me dijo que sería un robusto remolcador en el mar. ¿No os gusta leer? No. Ni coser. Es verdad. Me costó mucho llegar a ser estilista de una estrella de cine. ¿Eres mago? No del tipo que imagináis. ¿De cuál, entonces? De estos. ¿De cuáles? Un mago. De estos. Pero, ¿cómo? Ahí va. Qué mala suerte tienes. ¿Diga? ¿Delante de un póster tuyo? Me han secuestrado. ¡No estás en tu camerino! Ay, no, el tío aquel del accidente de la otra noche. No cuelgues llamada en espera. ¿Por qué no cogías el teléfono? ¿Que dónde estoy? No sé, no tengo ni idea. ¡Chavales! ¿Sabéis dónde está? ¡Es igual! ¡Ya se lo preguntaré a otro! ¡Que no escape! ¡Yo quiero que me firme el autógrafo! ¿Y has hecho algo? Sí. ¿Por qué? Porque... ¡Han secuestrado a la actriz! ¡Ha desaparecido! ¡De verdad! ¡Hagamos algo! ¡Vámonos! ¡Voy! Ya hablaremos. Oye, vámonos. ¿Qué te he dicho cuando te susurraba? Arroba yahoo punto... ¿Punto? ¿Com? ¿Com? Humanos locos. Te doy la última vuelta antes de convertirme en humano. ¿La última? Sí. ¿La última qué? Vuelta antes de ser humano. Gucci, ahora que tienes el espejo y el puñal de bronce, eres un gran mago. Ya me toca ser humano, ¿no? Tranquilo, son meros símbolos en realidad. Símbolos de un gran mago. ¿Distintos símbolos? Sí. Hasta aquí hemos llegado. Voy a perder mi hombría si sigo a un mentiroso como tú. Le pediré a Haddam que me transforme él. ¿Dónde está Haddam? ¿Ahora escuchas lo que digo? ¿Le has visto? Pues claro. ¿Dónde? En el almacén, muy cerca de donde encontramos el puñal de bronce. Era su emblema, así. ¿A dónde vas? A buscar a Haddam. ¿Cuántos años tienes? 11, señor. Aún la vida más larga termina en el vacío. Es un antiguo compañero. Sabe que en casa no hay nada que pueda interesarle. Es un puro formalismo. Pero gracias por avisarme de todos modos. Pero si esa oficina lo trasladé hace meses. Un placer. Bien, gracias. ¿A la antigua oficina, jefe? Rápido. ¡Ah!
Nunca he visto que un elegido por el pueblo haga nada por su pueblo. ¿Cómo has entrado? ¿Eres el defensor del pueblo? ¿Conoces este emblema y su dueño? ¿Sabes quién soy? ¡Un diputado electo! Te lo vuelvo a preguntar. ¿Dónde está? Por ahí, supongo. ¿Por ahí dónde? Si de verdad lo deseas, él siempre acaba acudiendo a ti. Debería despellejarte vivo para darte una lección. Pero estoy muy ocupado y tendré piedad. ¿Tú? ¿Yo? ¿Me has visto? Resulta que pasaba por aquí. ¡Qué vida más perra estando solo! ¡Hey, Jack! ¡Se ha terminado el gas! ¿Gas? ¡Fuego! ¡Venga, que tú puedes! ¡Yo! ¡Está roto! ¿Es roto? ¿De todo? Entonces no me extraña que no funcione. He salido un momento a tomar el aire. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Temes a la muerte? No tanto a la muerte en sí, como al proceso, supongo. Nos conocemos hace siglos. Sí. ¿Recordáis los viejos tiempos? Vos lanzándome al agua. Y los perros valoramos esas cosas. Con esa pastilla que te he dado, ¿puedes ser humano? ¿Humano? ¿Para siempre? O arder por dentro solo con que chasquee los dedos. ¿Cuántos talismanes le quedan a Gucci? ¿Por qué? ¿No queréis que os los traiga? Porque sin ellos está... No quieres ser humano. ¿Humano? Uh-huh. Humano. Oh, no sé. ¿Te acuerdas de aquel tío raro? Me llevó hasta ese suburbio a rastras. Pero no sé, no entiendo cómo conseguí llegar hasta allí, cómo... ¿Por qué me miras así? ¿Qué? ¿No me crees? Sí, te creo. No me crees. Nadie me cree. Oh, voy a decírselo a mi churri. Él sí que me entiende. ¿Me has preparado el baño? Sí. Pues vete. ¿Me voy yo también? No, tú te quedas hasta que llegue. ¡Cielo! Oh, él soy yo. ¡Miau! ¡Miau! Porque así tendré la flauta y os liberaré a todos. Ay, ¿por qué nunca puedo trabajar con un director cuerdo? Se comporta como si fuera a ir a Cannes. Espera, cariño, luego te llamo. Kichul, venga, baja eso. Venga. ¿Kichul? ¿Kichul? ¿Kichul?
Kichul, basta de juegos, que me asustas. Ni agresión ni leche, se habrá caído en la bañera. Ya sabes cómo camina. Este día tenía que llegar. Ni lo pienses, ese papel es especial. No vale cualquiera. Debe tener estilo, moverse con gracia y ser muy apasionada y elegante. Con fuego en los ojos. Te llamo luego. No me había fijado en tus ojos. ¿Me recuerdan algo? ¿El mar? ¿El mar? ¡Claro, el mar! Tienes que hacer una prueba, una audición. Eran cariñitos sin importancia. ¿Así? ¡Eso es! Perfecto, te invito a tomar algo. Voy a pagar la cuenta. ¿Dónde se ha metido? Atrapamos a dos demonios, ¿verdad? Sí, tú y yo juntos, los dos. Aún queda uno deambulando por esta ciudad. ¿Dónde? Cerca. ¿De aquí? Y me llevará directamente al escondrijo de Haddam. ¿Por qué me llamabas? ¿No habíamos terminado? Claro que no. ¿Dónde irías tú sin mí, Gucci? Dame un abrazo. El maestro decía que todos los lazos son dolorosos. Shh. Ten cuidado. Y tú también. Todos. Igual le quedan uno o dos. Has traicionado a tu amigo. Te estás volviendo humano. ¿De verdad me estoy volviendo humano? ¿Cómo va a transformarse un perro en humano con una simple pastilla? ¿Por qué me sigues? ¿Me notas cambiada? ¿Dónde está Haddam? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? La belleza suele envolver el veneno. ¿Qué tipo de belleza? No ahorres palabras. La de los ojos puros que contienen el mar. La de nariz perfilada como majestuosas montañas. Me gustaría saber por qué no mencionas también mis labios. No podéis hacerme eso. Por eso he traicionado a mi amigo. Por eso estoy aquí, para ser humano. Estás aquí para ver cómo muere tu amigo. ¿Morir? ¡No puede ser! ¡Tengo que avisarle! ¡Muchi!
¡Wuji! ¡No te acerques más! ¿Qué haces tú aquí? ¡Hadam está! He esperado mucho. Tu arrogancia por fin te ha traído aquí. No puedo evitar reconocerte. ¿Incluso sin tus preciados talismanes? ¿Qué hago? ¡Cuidado, Wuji! Bonita noche para morir. ¿Por qué no debo acercarme nunca a ella? Porque esa mujer te llevará a la tumba sin que te des cuenta. Te llevará a la tumba. ¿Temes a la muerte? ¡Wuji! ¡Aún tienes un talismán! ¡Voy a ayudarte! No servirá de nada. Tienes ante ti. Es Wuji el mago. Ciego ante la muerte. Si la perdemos por ese loco. Gracias. Solo será un momento. Namu Dyong Nyam Somo Tao Kyan Sekata Averimbu. La flauta completa al fin. Namu Dyong Nyam Somo Tao. Se calta a Brimbu. ¡Cholanji, chucho! ¡Eh! ¡Perro pulgoso! ¡Mirad el abanico! ¡Hadam mató a nuestro maestro, idiotas! Es imposible que Hadam... Claro que no. Por suerte me guardé el último talismán de Wuji. Yo, Cholanji, prefiero morir como un perro con honor. Que vivir como un asqueroso humano. Om Chare Chare Dunge Sabaja. ¿Estás bien? Es hora de que empiece la magia.
¡Gucci ha cogido la flauta! Lo he vaciado toda mi alma. Protege a la dama. Descuida, dalo por hecho. ¡Pon un poco de tu parte! ¿Quién es esta mujer? La viuda. ¿Quién? La de hace 5 siglos. ¿5 siglos? No será... ¡No, Gucci! ¡Hacia aquí! ¡No! El viento. No es falso. ¡Es falso! Eres mejor rival que tu maestro. Tú eres más listo de lo que pareces. El mejor invitado sabe cuándo marcharse. ¡Oh!
y las botellas. ¿Es un demonio también? La mujer no creo que lo sea. Supremo. Fíjate bien. ¿Esta chica es el dios supremo? ¿Qué dices? Vaya, no se acuerda de nada. Cuidado. Éxito y la victoria, todo es siempre soñar por soñar. Si no se es consciente de eso, no se conoce la realidad ni lo que uno sabe en realidad. ¿Me explico? Dices tonterías. ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Os encontráis bien? ¿Qué le pasa? Parece que incluso él tiene conciencia. Hemos luchado juntos contra Haddam. ¿Qué? ¿Y me has traicionado? Y aún está borracho. Te mando a hacer recados y te vas a palacio. Te atreves a burlarte del rey y montas enormes peleas con demonios. Y secuestras una viuda. ¿Eh? Luchar contra esos demonios y vengar mi muerte, incluso luchar con Haddam en tu sueño, ¿te ha hecho vaciar tu mente? Claro que no lo ha hecho, maestro. ¿Esto es real? Te he castigado con un pequeño sueño para despejarte la mente. ¿Maestro? Tómate el té. ¿Entonces esa mujer? ¿Quién es? Llévala a su casa. Ella es más de lo que puedes soportar. Sí. Perfecto. Toma. Maestro, cuando escribisteis dispara a la caja de la cítara. ¿Qué dices, Gucci? Tómate el té, vamos. Venga, bebe, bebe. ¿Qué te propones? Confiamos desde el principio, maestro. Estúpidos dioses.
voy a entrar solo. ¡Wuchi! He oído por ahí que los caballeros de verdad no gustan de guardar rencor. Está bien. Voy a hacerte humano. ¿En serio? Pero te diré qué eres. Solo soy un perro pulgoso. Cierto. Pero... eres hembra. ¿Cómo puedo ser una chica? El hombre y la bestia siempre han vivido en paz. O al menos eso cree el hombre. Al final, quien más ayudó fue el valeroso Choranji, que, como habréis imaginado, soy yo. Solo los dioses me valoran de verdad. Solo los dioses. Cuénteme, ¿cómo ha salido la película? Le prendieron fuego al set. Hace un mes que no rodamos. ¡Oh! En este oficio cuesta mucho darse a conocer. Usted cambió a la protagonista. Dijiste que me querías. ¿Era todo mentira? Eran cariñitos sin importancia. Adiós, amor mío. ¡Corten! Muy bien. Menos mal que cambiamos a la protagonista. ¡Mi abuelo, el Oscar! Lo has hecho muy bien, sí. ¿De verdad? ¡Claro! ¡Ven a empujarme! ¡Voy! ¿Has vuelto? ¡Hola, Dobin! ¿Está ocupado el director? Sí. ¿Qué tal la pierna? ¡De maravilla! ¡Tú! No sé cómo lo has hecho, pero una actriz no se hace de la noche a la mañana. Hola, ¿qué tal la pierna? Muy bien. ¡Oh! 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 ¡Los tres estabais metidos en esto! ¡Claro! Rápido, llama a seguridad. Voy. ¿Y tú? Ve a decirles que te marchas ahora mismo. ¡Sí! A ese complejo turístico que tanto te gusta. Ya me he hartado. No quiero escuchar más su voz. ¿Con quién te has creído que hablas? ¡Oh! Tiene representantes y todo. ¿Son estos tres? Sí. Agentes son peligrosos. Dice que la secuestraron hace un mes. ¿Es cierto? 26 días para ser exactos. Sí, sí. Es cierto. ¿Puedo cambiarme de ropa primero? Bien. Te ayudo. Tendríamos que llevárnoslos. Agente Kim, acérquese. ¿Llevarse a quién y a dónde? Pero, hombre, no mire, que se está cambiando. Tranquilo, maestro. Estamos aquí fuera. Aquí hay gato encerrado. ¡Abra las cortinas, rápido! ¿Hay puerta trasera? No, señor. ¿Dónde se han metido? Yo lo sé. Ahí. ¿Qué lugar es este? ¡Hola! Me llamo Choranji. Así sois guía. ¡Espérame! Mira, está claro. Siempre he querido venir aquí. Con un hombre. ¿Por qué aquí? No estoy segura. Me atraía. Esta música me suena mucho. He visto ya este momento. Esto es... el mar. We'll be right back.
Adiós.